El que quiera perder su tiempo, que me aconseje, oíste. Que me estoy suscribiendo aquí en el Gobierno Urbano. Ya, no sé que también tenían tanto contenido duro, loco. Señores, ¿qué tal? ¿Qué tal? Hola, aquí estamos, se me metió una vaina ahí. Aquí estamos, gobierno, es verdad, ¿qué tal? Pero aquí estamos, Gobierno Urbano, radio y televisión a nivel nacional. Recuerda que tenemos un contenido que estamos haciendo solamente para los fanáticos de Facebook, que no lo estaremos subiendo ni a Instagram, ni tampoco a YouTube, solamente para Facebook. Así que búsquenos en Facebook, el Gobierno Urbano Radio TV. Denos like. Síganos y compartan nuestro contenido en Facebook. Las notificaciones también pónganlas. Chema, actívala. Sexy y Cotórrate en la casa. Yo, ¿qué lo que? Ya, Drá, mete mano. Ahí está Drá. Sin ningún maldito problema. Dale con todo. Miren, tenemos amigos de la casa, familia del movimiento urbano dominicano. Está radicado en Estados Unidos ahora. Yo tengo que sentarme por lo menos 2 horas con él para que él me explique un poquito del formato de Estados Unidos. Para que te ponga el día. Sí, claro. Porque cuando yo crucé para allá ahorita, estoy yo desubicadísimo. Cuando viene a ver, cruzo de que un elevado y ya estoy deportado para acá. Sí, ¿me entiendes? Entonces quiero que él me dé los trucos bien de todos los parámetros para cuando yo frene para allá, está claro. Amigo de la música urbana dominicana y que ha aportado. Aquí está Bill Productions. Bienvenido a casa, patrón. Respeto. Música barrial. ¿Qué lo que es? Gracias por la oportunidad nuevamente. Hace mucho vivir aquí, ¿verdad? Sí, hace un tiempo, ya un par de años, ¿eh? Estamos aquí a cuarta. ¿Cambió algo? No, tú estás ahora tienes más blanco, con más cuarto. Par de tatuajes más y vaina, cadena y de todo. Ya, no, cambió. Bill, ¿qué fue lo que pasó con tu cuenta pasada que la perdiste? ¿Con cuál? ¿La de Instagram? Sí, ¿qué fue lo que pasó? Yo no sé, Instagram se ha dado la tarea de eliminar cuentas sin explicar ni nada y tú mandas mensajes al correo y no respondes. ¿Te pusieron par de robots? ¿Cómo así? Tú sabes que ahora hay una fama de que cuando una gente está metiendo mano, por ejemplo tú que eres, como dicen, no es que tú eres paginita, sino que tú subes contenido y eso, cuando ves que tú estás metiendo mano, te ponen par de robots para que te tumben las cuentas, que te las reporten. Ah, pues no. Si fue así no me di cuenta, ¿no? No, bien a ver. No se dio cuenta. A mí también me tumban la mía, no fue ningún robo. Por contenido explícito. Porque, porque a diferencia de a mí, yo he visto que se la tumban al Cherry, allá a Yailin. En este se la tumban al Tutor Natra, y par de gente más se la han tumbado también. Pero no sé si es por lo que tú dijiste, pero realmente yo no he visto la explicación todavía de por qué me la eliminaron. De que hay unos cibernéticos avaliando Instagram. Que si ven un Instagram subiendo, ¡pa!, le dan para abajo. Pues fue por ahí entonces, no te sé si, porque anteriormente también mi cuenta de TikTok, que tiene 500,000 de seguidores, también me lo eliminan así sin yo hacer nada. ¿Y no te dijeron nada? ¿No te mandaron notificación ni nada? Nada. Ah, pues hay una dema ahí. Eso está raro, hay que estar moja. Bill, claro. ¿Te ha pasado algún momento que tú has tenido una primicia para tú subirlo a tu página de Instagram y cuando tú la subes, gente de la alta jerarquía te ha dicho, quítame esa mierda de ahí? ¿Cómo así? Que cuando yo la subo, primicia, por ejemplo, primicia. Chema besó un hombre. Ajá. Tú tienes el video de Chema besando un hombre. Un ejemplo. Sí. Escúchame. No, me tú subiste el video. ¿Te han pasado que te han tirado gente de la alta jerarquía? Loco, tumba ese video, que si yo qué. Me han tirado, sí. ¿Sí? Sí, pero no he hecho lo que ellos me dicen porque al final yo hago lo que yo quiera. ¡Oh! Claro. A todo gas. Claro. Todo gas, ¿no? Cada quien es dueño de su medio y sabe lo que te conviene, lo que no te conviene, lo que puedes dejar, lo que puedes quitar. Si como pana, Braylin me dice, mira, fulano, eso que tú subiste te va a hacer un daño. Tú lo quitas. Yo lo asimilo. Y tú consideras. Yo lo asimilo. Claro. Déjame ver si es lo que él dice. Es verdad, tienes razón. Pero si yo no le paro a nada, me importa lo que él diga, lo que diga fulano, lo sigo ahí. Y él tampoco se puede sentir mal por eso. Ahora, si algo directamente a él, que es algo que le pertenece a él, algo así como te de Chema, Chema besando un hombre. Y Chema como pana mío me tira. Coño, Bill, mira eso que tú subiste. Mira, tú sabes, ayúdame ahí. Con unos chocolates. Ayúdame. Ayúdame ahí que no me estás haciendo daño. Chema como pana mío de hace mucho. Yo lo elimino por Chema para ayudarlo ahí. Pero él entiende. Él entiende también que uno lo que anda buscando. Claro, la vaina. Pero hay veces que a uno le llega cosa a la mano y uno en vez de subirlo, uno se comunica. Bill, claro, mira, me llegó esto tuyo, me lo están mandando mucha gente, ¿qué hago? ¿Tú me entiendes? Porque al final somos panes y tenemos que cuidar uno con otro. Claro. Bill, ¿y qué pasó con eso de Capricornio? Que como que chivateó una entrevista hablando callejeramente. Sí. tú sabes, una de los contenidos que tú subes, de los brujos. Especificó exactamente música variada. Porque hay pila de gente que hacen lo mismo, tú sabes. Sí, todo el mundo es el mismo. Y él especificó, ah, mira esta página, déjame ver música barrial. Yo quiero saber el por qué. Yo veo eso, yo lo que tengo como 3 o 4 días cuando él hizo eso, que había llegado al país. Y yo lo que digo, pensé, mira, como yo soy el único que está fuera del país, él dirá, dame agarrarme de aquí, que este está lejos, que se vaya de nada. Este está lejos, okay, y no puede agarrarme de una pecosá. Ajá. Okay. Un ejemplo, claro, porque si, por ejemplo, se lo dice a Braylin, le puede frenar, claro, tú también bueno, le puedes frenar. ¿Qué es lo que tú dices? Dime, no problema. Bien, claro. ¿Entiendes? Porque al final, entre nosotros no nos podemos pisar la manguera. Imposible. Y yo tengo más de 10 años, bueno, del inicio del género en esto. Y hemos estado en tiradera, yo a los Fokker, soy de barrio, Mundo RD, Callejón, Villamello Online. Y nunca nos hemos atacado de una manera que no haga daño en lo personal, porque sabemos que todos joseamos de igual manera. Claro. Otros cogen más views, otros cogen menos views, pero joseamos lo mismo. Hacen la misión. Para nosotros está echando hacia adelante y ayudar a nuestras familias. ¿Tú me entiendes? Cuando tú escuchaste esas declaraciones, ¿qué pasó por tu mente? No, que él quiere dañar, no solamente a mí, porque él menciona mi nombre, pero aparte de... Él hace un entre paréntesis, los youtubers. Él se está sobreponiendo sobre encima de todo el mundo ahí en ese momento. Él está menospreciando el trabajo de Braylin, de todo el mundo, de Broma la Chercha, claro, que tiene un bochincho con ellos, de cualquiera que haya hecho entrevista a brujos. Eso está mal. Hasta los mismos brujos que creo si yo tú también. Pones, si tú tienes internet, tú pones en YouTube Capricornio entrevista a brujos y aparecen muchísimas. Sí, que es un contenido ya que él ha hecho antes. ¿Entendiste? Y que empezó haciendo y uno contenido de los primeros que se puso a grabar brujo fue él. Y él dice que a él nunca le han pagado. Y a él le pagaron, claro que sí. Sí. ¿Por qué él hacía? Porque él hacía. A él le pagaron. Ahora bien, yo inmediatamente veo eso. Yo lo que veo es un daño a la persona. No veo un daño de que un canal de YouTube ni nada. Sino veo un daño que me está haciendo directamente a mí. Involucrándome de que yo tengo que ver con lo que haga un brujo. Yo no tengo que ver con un brujo. Tú entrevistas, ¿cuántos delincuentes él no entrevista? Claro. Y la mitad son de mentira. Entonces, ¿cómo así que son de mentira? Que son vainas montadas, hermano. Que tú no lo sabes. Claro, porque tú no lo sabes. Espérate. Porque tú viendo un video de él, tú sabes cuando alguien está diciendo verdad, cuando alguien está diciendo mentira. ¿Tú entiendes porque que hay entre 4 o 5 preguntas, tú sabes si alguien está diciendo la mentira o la verdad? Es decir, tú lo que quieres ha dicho aquí que hay par de tigres que son entrevistados y que del conglomerado de él que no tienen el voltaje que dicen tener. Claro que sí, que es mentira. Eso se sabe. Eso se sabe. Eso no hay que decirlo nada porque hoy en día no se puede hablar más, mentira en las redes. Tú dices algo. Todo se sabe. Cualquiera entra a Google y pone cómo se fabricó el celular y sabe la realidad. Tú no puedes venir y que fue fulano que lo fabricó cuando Google dice otra cosa. ¿Tú me entiendes? Entonces, lo que quiero decir con esto es, lo vi mal de un principio, que empezó a insinuar de que yo tengo que ver con lo que hago un brujo. Eso es mentira. Eso se llama crear contenido y aparte de, tú difamar. Estás entrevistando a una persona. Claro. ¿Entiendes? Tú entrevistas a un brujo que dice que levanta esto, que si yo qué. Todo el mundo sabe que esos brujos hacen contenido también. Graban conmigo, graban con Braylin, graban con Broma la Chercha, graban con él mismo, con Capricornio. Graban con todo el mundo que tenga medio. Que tenga una plataforma bacana. Exacto. Ahora bien, si usted se deja engañar, si usted cree en eso, usted es mente débil, ese es problema suyo. Claro. Nadie me viene a decir que, mira, tú estás en Nueva York, sí, mándame la cadena que tú compraste en $5,000 que te la voy a santiguar. ¿Para dónde lo comentaba? ¿Va a seguir? Ese problema tío, te la mandó. Dije, no, que te tengo un tanque de cuarto, traje $1 millón. Concholedón, usted. ¿Entiendes? Ahora bien. Ahora bien, él, cuando yo me dirigí hacia el abogado que yo tengo, que me siento con él, le enseño lo que yo he hecho, lo que han hecho los demás también. Ah, porque tú te fuiste a lo legal también. Claro. Es lo correcto. Porque es algo directo. Si tú ves son unas acusaciones directas. Directas, claro. Él abre el canal, él dice... Que tanto como el brujo, los youtubers, música barrial, tienen la culpa de lo que pase, del engaño, como que estamos confabulados. Que es una palomería. Porque yo tenga 10, 20, 30 o 100,000 entrevistas y él también, aquel también, no quiere decir que tenemos que ver con eso. Claro. ¿Entiendes? Cada brujo paga para que lo entrevisten. Cada brujo paga para que lo entrevisten. Ellos, por ejemplo, te tiran a ti, Bill, ¿qué es lo que quiero que tú me entrevistes? Hay tanto para ti. Exactamente. Eso ha pasado en medios como Telemicro, que cirujanos que no son cirujanos nada ponen programas de televisión y hacen su promoción ahí, hacen su programa y las mujeres van y se operan, se mueren. No es al canal de televisión que demandan, no, es al cirujano. Porque al final el cliente no se comunicó conmigo. Mira, ¿cómo tú me haces una brujería? ¿Qué sé yo de brujería? Digo, no te agarro un empate de pollo, se lo mete en el bolsillo. Nadie sabe de eso. Billy, tú no es igualmente que un, ¿cómo se llama? Numerólogo. Sí, blanco sí. Número. Sí. Los Cristian Casablanca y ese clan. Gente que blanco número, te hace muchas promociones. En todos los Instagram, de todo el que tenga Instagram con seguidor y view, hacen promociones. TikTok, Instagram, YouTube. Todo. Con todo el mundo. Y le pagan su cuarto para su promoción. Cuando uno se engaña a un cliente, tú no lo ves y que ellos dicen, cuenta la página que me comuniqué con él, pero no fue la página que me engañó, fue el tipo. Claro. Entonces el bobo pone el tipo. Sí. Yo le enseñé todo eso al abogado y me dicen, no, pero que tú no tienes problema en nada de eso, porque tú ni en el país estás. Tú no grabas las entrevistas, tú tienes un equipo que graba las entrevistas, aún así el equipo no corre ningún peligro. Es lo que está acusando de algo que él no ha hecho. Él tiene que demostrarlo ahora. De que tú tuviste que ver en ese tumbe que le hicieron a ese señor. Que hay un bobo ahí. Ahora bien, como todo se sabe en la vida, se arma un revolú. Yo lo que digo, déjame quitar todo. Yo le digo, ¿qué tú crees? Dejo eso ahí o lo quito y vaina. Me dice, tú lo puedes dejar. Con eso no hay problema. Pero si tú quieres, para que no te llegue ningún reporte ni más, tú lo tumbas el canal, todos esos videos. Y después tú lo subes normal, porque eso no tiene ningún problema hacia el canal. Es lo que se resuelve la vuelta. Sí, porque él está dándole a eso como que algo personal. Entonces, después yo le escribo al otro día. Que es lo que, porque es lo que me dijo, comunícate con él antes de entrar en lo legal, porque por eso podemos mandarlo a detener, porque él tiene que buscar la prueba de lo que él está diciendo. Le tiro, ¿qué es lo que va para ahí eso? Y me dice, no, que sí, ok. Es lo que él me habla y es lo que me hace referencia de que la persona que engañaron es familiar de él. Por eso él coge las represalias de esa manera. ¡Oh! ¿Entiendes? Entonces yo averiguando por otro lado, ese señor, él no es tan santo como él se pintó. Ay. Por eso que siempre he dicho que hay que escuchar las dos campanas. ¿Cómo así? O hasta tres campanas. ¿Qué te han dicho del pana, si, o que tú has escuchado? En las averiguaciones que yo he hecho, el pana fue a vender personas. ¡No! Fue a vender personas que van allá y llevan una fotografía. ¿Tú me entiendes? Vaina así. Vendiendo gente, vivo. Vendiendo gente. Y entonces vender gente le dieron en la madre a él. Pero tampoco fue 1.600.000, como él dice. Eso es mentira. ¿Fueron menos? Fueron 350.000 pesos que le quitaron, según me dijeron. Coño, pero qué relajo. Lo multiplicó por coño. No, porque tú sabes que tú el que se para ante una cámara lo que hace es hablar mentira. Y lo que te acabo de decir hace un rato, cuando tú dices algo aquí, la gente va a Google, va a YouTube, va ahí. Pero mira, que se informa. Ese señor hay que meterlo preso. Entonces, pues si nosotros soltamos un señor así en la avenida, el planeta se queda sin gente. ¿Tú te imaginas? Ese viejo de vuelta vendiendo gente. Hablando mentira, porque barato, un especial. Porque si tú calculas, ¿cómo una gente va a soltar 1.600.000 de la nada? Como que nena. Eso es mentira. Es que eso es demasiado dinero para tenerlo en la mano. Pon un negocio. Para tenerlo en la mano y soltarlo. Eso fue el paso que le fue sacando. Chin a chin. Sí, no, que yo quiero vender a Braylin. Y sigue haciendo trabajo con esa gente. El que es brujo de verdad. Ajá. No hace entrevistas. No está trancado en su altar, en su vaina. Las recomendaciones llegan solas por los trabajos que haga. ¿Qué? No es culpa del que entreviste, no es culpa de la promoción que haga el brujo, que usted crea en todo lo que usted ve. Y a ti en mis videos, debajo en la descripción, dicen, no somos responsables de nada lo que sea dentro y fuera del video. Está bien, pero aquí solamente se cree en Dios. Ok. Estamos creando un entretenimiento. Ya de que usted crea, eso sí es un suyo. Dentro de esas entrevistas que tú has hecho, que has realizado tu equipo de trabajo, ¿le ha dado un poco de pánico? ¿Le han sentido el ki ustedes? Que esos tigres son verídico brujo. Yo al principio, cuando yo estaba en el país hace más de un año, un año atrás, yo hice un par de entrevistas en una cueva, una vaina, y me metí. Y realmente se siente la vibra negativa dentro de. Te siente incómodo. Se siente porque esos brujos verán con muchas cosas raras. Te voy a decir la verdad, muchos no son de que real, de que al 100. Muchos son, tú sabes, ficticios. Sí. Que eso era para crear contenido. Pero hay algunos que si bregan en lo suyo, hacen sus promociones para conseguir. Que causan la para real. Que hacen su trabajito de verdad. Y eso que entrevistas haces, dije que se dan tiro en la boca y vaina. Eso hay que preguntárselo a él. Eso hay que preguntárselo a él. Hay que tragarse. De que un tigre dándose un tiro, de que él sí. Eso hay que preguntárselo a él ya. Pero al final, ¿cómo elaboran ese truco? Al final eso es contenido. Yo tengo que poner par de notas de la que Capricornio me mandó. Ajá, la bata. Claro. Porque él habló, él desmanteló. No. Hay que hacer lo mismo, ¿no? Ay. Bueno, vamos a ver si es verdad que chicle que mastica la chiva. Oye, que lo que es viejo. Las personas que estafaron, un allegado mío, en realidad, yo no lo dije en el video. Porque, o sea que la gente va a entender como que yo le estoy poniendo su picante, pero es una realidad. Se cambia. Y todavía le tiran para estafarlo y lo están amenazando, de que lo van a vender en Haití, que van a matar a todo el mundo. Por eso tal vez se actuó de esa manera. Pero recuerda, viejo, que es una realidad, es que esa gente están estafando mucha gente. Yo entrevisté a brujos al principio y esos brujos no me pagaron, ¿entiendes? Porque tú dices que ellos me pagaron, pero tú nunca vas a tener prueba de eso. Por eso es disparate, tú sabes que eso va en redes. Tú nunca vas a tener prueba de eso. Y que de 100 mil pesos, tú estás loco. Pero si en ese tiempo que yo era un ignorante, me habían dado 100 mil pesos, yo sin cobrar ni nada. Tuviera yo 800 entrevistas de brujos en mi canal, ¿entiendes? Esa gente lo que me usaron y ya. Entonces, ¿qué yo hice? Le borré la entrevista a todo el mundo porque me llegó un reporte de que querían engañar a una gente, no que la llegaron a engañar. ¿Entendiste? Ellos no, por así ahí. No. Y no han dado con el brujo todavía, el estafador. Ayer en la los frontera. Brujos, los chinos, los japoneses, los coreanos, todos son iguales. Claro. Yo le doy una galleta a un haitiano, cuando me miro otro de lado y pienso que le voy a dar también. Son iguales para mí toditos. Por eso es mejor no tratar con esa gente. Y además hay que ver también cómo la persona pagó ese dinero. Porque si fue en efectivo, entra a Haití a buscar ese dinero o a buscar ese brujo. Exacto. Entra, búscalo. Ahora, está bien, pasó eso, lo tumbaron, sea con 100, sea con un millón, sea con... Ok, fuera de todo. Capri sabe que al final todos los youtubers que están haciendo entrevistas de eso porque están buscando su par de pesos, claro. Eso, resuelven sus problemas familiares, que él tuvo esa misma oportunidad. Hoy en día él coge más view, más vaina, pero no quiere pisotear a los demás. Porque si tú sabes que los youtubers, como tú dices, donde tú pertenecías a un grupo también que se llamaban YouTube Clan, que le sacó los pies, ¿me entiendes? Vamos a ser claros. Mucha gente, por ejemplo, como yo, que le di par de oportunidades también, como participar en mi cortometraje. El mismo broma la Chercha, el Cuni, sí. Lo metió en todo. Cuni hacía una broma aquí, Capri, entrevístalo. Una broma allí, Capri, entrevístalo. Es un break que se le dio. Claro. ¿Entiendes? Hay que ser más agradecido con las personas del principio. Pero no quiere estar pisoteando a los tigres que le dieron el break. A todos. Si tú, mira, el mismo de la Vega Mundial, el chamaquito, el de Cámara Fai, todos esos carajitos le han dado las manos de una manera u otra. Hasta dándote un consejo, te han dado la mano. Incluso yo escuché. ¿Por qué tú contrarrestar contra ellos donde ellos no te han hecho nada a ti? No, incluso yo he escuchado que él en su principio le capió para la idea a Chulo Wey TV, que también hace contenido de la calle. Wey, sí. ¿Entiendes? Desde un principio. Entonces, pues, él tiene algo en contra de Hazel, porque él ha visto el progreso de Hazel. No sé cuál es la manera que tiene entre ellos personal, pero Hazel ha progresado mucho. De, sí. Una manera u otra. Ha progresado y eso parece que le ha molestado. Anda montado, se está buscando su par de pesos y yo creo que eso es lo que le molesta. Pero entonces, cógetela con Hazel, cógetela con el Cuni o con Cámara Fai, que son del mismo barrio tuyo. No, contigo. Que ellos son del mismo barrio de él. Van a ellos nada más le tocan la puerta a una galleta. Pero conmigo yo no vivo aquí. ¿De qué tú vas a ganar con eso? Pues yo no voy a venir aquí a darte una galleta. Yo ando en esa ya. Claro. Tiempo atrás me lo había hecho. Yo sí le había dado problemas. Tiempo atrás. Cuando yo vivía aquí. Tiempo atrás yo lo había hecho. Pero ya no. Ya yo tengo otra mentalidad. Yo crucé para aquel lado. Tengo más de 10 años viajando a Estados Unidos. Pero ahora me quedé a vivir. Y ya mi mente evolucionó. ¿Y cuáles son tus planes ya ahora mismo? Bueno, mira. Yo estoy ahora mismo estudiando lo que es el inglés. Sí. Me estoy preparando mejor. Porque mi visión allá es hacer el contenido americano. Que ahí es donde está el real dinero. Ajá. Claro. Pero ¿qué tipo de contenido tú piensas hacer? ¿El mismo que tú estabas haciendo aquí o...? No. ¿Otro flow? Si tú te fijas, yo llegué aquí y no he grabado entrevistas. Y tengo toda la gente para grabar, no lo he hecho. Yo no tengo, si vienes para acá a vacacionar, a curarme, a fumar juca, o ir para allí, para acá. Normal. Sí, a gastar dinero. Mierda. Ya tú sabes. Pero ya yo tengo otro mecanismo, que el de allá. Ahora mismo voy avanzado en mi inglés. Sí. Voy en el módulo. What's your name? Ah. Avanzado, ¿no? Ya. De la padre. Ese gancho, Si tú ibas avanzado. No. La diferencia del que tú de inglés aquí y esto del inglés allá es que se practica a diario. Claro. Estoy saliendo por ahí, eso es. Ya tú estás en inglés. Aunque sea saludando. Sí. Pero, ¿qué va a pasar con la plataforma entonces? Música Barra va a evolucionar a un paso mejor, aunque tú no lo creas. Tal vez ahora esté en stop. Vamos a decir. Música barrialusa. USA. Mandó. Hierve y me lo manda con limón y sal. No, la verdad es que el que pueda progresar, que progrese, el que pueda avanzar, que avance. El que se pueda ir a otro país a evolucionar como un Pokémon, que lo haga. Claro. Porque el que está aquí, o el que no ha avanzado, o el que no ha sido el siguiente escalón, es porque no tiene el break ni la oportunidad. Claro. Y eso hay que hablarlo a sinceridad. Entonces, realmente, los que están aquí, los muchachos que están trabajando aquí, puedan hacer su diligencia con su plataforma, regístrenla, paguen su vaina anual como yo lo hacía, y después un tiempo, vayan con su tarjeta, cojan su vaina apretado, hagan su crédito. Claro. Para que usted tenga el mecanismo de usted poder ir a un cónsul a solicitar por vía de su plataforma. Busca un visado, exacto. Como yo lo he hecho. Ok, ¿qué ha pasado con la cabina que hiciste en Estados Unidos? Te vimos muy acelerado haciendo mucho contenido con los artistas que están establecidos allá. Ese otro bobo. ¿Qué ha pasado? Cuenta. La diferencia de cuando tú ves las cosas de fuera a cuando tú las ves de adentro. Sí. O sea, cuando estás adentro ya. Cada vez que yo he ido a Estados Unidos, yo siempre iba y hacía entrevistas a un sinnúmero de artistas, sea de Nueva York, de Brooklyn, Manhattan, Queens, New Jersey, de donde sea que me tiraran. Okay. Y me buscaba mi par de pesos. Pero nada más entrevistaba y me movía, tú sabes, como que no indagaba mucho de la vaina. Pero al quedarme allá me di cuenta de que allá los tigres están en ganga, en el apogeo, la vaina. Ellos son duros y siempre se lo he dicho a todos ellos, son duros como artistas. Tienen la facilidad de que no tienen que buscar visas para ningún lado. ¿Están ahí? Son americanos. Pero tienen la facilidad de que saben tu idioma. Te pueden rapear en español, te pueden rapear en inglés. Que si se le da una oportunidad de la que se le daba el alfa con un americano, van a romper. Porque no hay que hacer la música en español obligado. La pueden aplicar en inglés. Sí. Tienen mucho conocimiento. No se les va a llenar los ojos con $1000, ni $2000, ni $3000, ni $5000. Porque eso ya, a uno le dice ya peso. Ah, dame $1000. Sí. ¿Entendiste? Entonces... Pero entonces el mecanismo ahí está mal. Porque ahí, cuando, por ejemplo, yo hice una reunión que estaba con Julio Lacalle, Yagayá y un par de tigres en el estudio. Tú lo puedes buscar, fue un debate que se hizo. Se juntaron los tigres del Bronx con algunos de New Jersey que no estaban invitados, pero Julio Lacalle lo invitó. Sí. Y hubieron algunos de ellos que fueron armados. Porque hay unos problemas viejos desde 1990, recibiendo galletas en esa época, y ellos han crecido con eso, de que tenemos problemas con Chema, que fue en el 1940 que te dio una galleta a ti, y que no podemos estar juntos con él, y quieren vivir esa vida anterior en el mundo actual. Y por eso la música de ellos como que no trasciende hasta donde tiene que llegar. Y eso también es peligroso para ustedes. No se puede hacer tampoco... una controversia, que yo venga aquí y le dé una galleta a Chema, y después Chema me la dé otra en Boca Chica, y todo el mundo se busque view, porque la perversa todo el mundo le dio y todo el mundo se buscó. Claro. ¿Y a ver qué le dieron qué? Bolsa. No sabes tú lo que le dieron. Todo el mundo se buscó ella, se buscó lo de Roger, se buscó yo. Tú hasta la mención no se buscó. Sí. Claro. Y la música aquí es, vamos a decir así, es una vaina de entretenimiento, chiste, payasería, cheche, la vaina. Una comedia. Una película. Tontón 80 hizo una saga como de 8. Una saga de mariconería, después de que no con el maricón, después de esto. Y se buscó y viajó. Sí. Agotó como la maldita vaina, el loco se fue por Europa. Sí, que de gira, charla. Sea aunque sea como maletero, pero se fue. Claro. ¿Entendiste? Hizo la diligencia. Entonces allá no se lleve de eso. Allá tú me dices a mí, tengo una galleta, tienes que dármela. Porque si yo te veo mal puesto, yo te la voy a dar o te la voy a dar un locorita mío o un pana mío que te fundió conmigo y tú dijiste que me una galleta y te ves mal puesto y te da una galleta. Entonces, por eso es que allá esos códigos no se violan. Yo uso mucho los códigos, uso mucho la palabra, cero chelcheo, cero malcoro por las redes. ¿Cómo no hemos buscado los views? Ya tú sabes. Si no es una estrategia. No es un bobo. Pero y entonces... Y no hay alguno como con una mentalidad más evolucionada. Hay varios. Que esté dispuesto. Del 90%, bueno, el 100% de los artistas de allá, hay un 80% que quiere hacer el contenido que hacen aquí. Pero sabe que se puede buscar un problema. Okay. Entonces mejor que se quedan tranquilos y siguen en su trabajo normal y hacen su música de hobby. Si usted fija, mayormente... Los mejores estudios están en Estados Unidos, de inversión a nivel de equipo. Claro. Y tienen las mejores preparaciones, pero no trascienden porque no hay un mecanismo de que una plataforma lo agarre. Yo intenté hacerlo, puse ese estudio de entrevista y vaina, empecé a buscar contenido, Julio Lacalle se activó también, que si hubo algún problema por eso mismo. Hay un muchacho que se llama Brian 24 TV, que hace mucho contenido también. Ya tiene que bajarle porque ahí tiene que le han dicho... Borra lo que el Chema me dijo. Así. No, tú viste cuánto viste que si te dicen, si allá te dice alguien borra, tienes que borrar. Obligado. No lo borres. Tú hago un problema de verdad. Porque así, si aquí tú me dices a mí, borra un contenido, entonces Braylin me dice, Braylin, vaya ese día no borra nada. Él lo que se llena de odio, me hace un video y me dice de todo. Ya, se queda ahí. Él me ve en persona y me dice, usted es un palomo, Bill, pero no pasa de ahí. Ya, real. ¿Entendiste? Y entonces él me da una galleta y no me bojotamos y no va a pasar más de ahí ya. Pero allá. Un manoteo, pero allá, si te dicen borra, borra. Porque si no te van a borrar. Mierda. Es un problema de verdad. No te hablando por hablar, que todo el que está viendo este contenido o esta entrevista sabe que es real. Como la vuelta ya. No se puede relajar con los tigres mucho. Ese es el problema real, porque en Estados Unidos no hay una plataforma grande de los dominicanos. Porque está este conflicto entre ellos mismos. Sí. Porque, o sea, las mejores cámaras están allá. Todo. Tienen todo y tienen una plaza grande. Papá, que allá tú puedes hacer entrevistas con el sol caliente porque hace frío y de todo. Allá. No, realmente a mí me gustaría que eso cambiara, pero yo no voy a tener la fuerza, ni tú, ni nadie. Es ellos que tienen que ponerse. Pero entonces, Tato, se te hace difícil el tema de los contenidos allá, la misión, los tigres. ¿Tú has pensado bajar para acá otra vez y venir cada 6 meses, cada 4 meses? No, realmente la vida ya es otro flow. Loco, yo estoy bien. Aunque tú no lo creas, yo agarro. Ajá. Llego. ¿Qué es lo que estoy aquí? Ah, Vilma, eso es una entrevista. ¿Cuánto es? 3,5, 400. Fum, ya tengo 400 en los bolsillos. Ah. El otro día que lo que vi una promoción con 500, ya tengo 9.50 en los bolsillos. ¿Me está entendiendo? Pillado. Ah, mira, la vaina es que no se pestaña con el dinero. Nada más te dicen, ah, déjame esperar el viernes para cobrar. Y ya. Y eso es, Bill, te hice un sell, te hice un cachá. Y tú ya. Revisa, pan. No como aquí, Bill, que lo que una entrevista. Ah, te voy a quitar 15,000 pesos. Ah, espérate, Bill, que nada más tengo 7. Y voy para allá. Yo sí de Bonao, Santiago. Voy en una guagua y gasté 2,000, ya con 5,000. Como yo, que le inspire con todo a Bill. Una entrevista para el majero. Digo, diablo, tú sabes que queremos subir la plataforma. No es lo mismo, loco. Entonces ya el dinero es más fácil de fluir. Todos trabajan, todos se buscan su cuarto de una manera u otra. Y cualquiera de ellos te invierte ahí fácilmente $1,000 en un día. ¿Tú me entiendes? Normal. Sí. Tú vives de eso allá entonces. Vale, pero que si se pudiera activar la plataforma, Heavy, subiera. Por eso yo me instalé allá y dije, mierda, si esto es cuando yo vengo de 1 o 2 meses de que de visita. Yo me instalo aquí y me hago rico en menos de un año. Claro. Pero entonces cuando me topé con este conflicto que no había visto de verdad, digo yo, mierda, qué lío este. Un policía contado altísimo. Ese estudio está cogiendo polvo ahí. Yo le cogí para hacer entrevista, mi loco, porque un bobo. Claro. Ya yo lo que voy a hacer es, como yo hacía de antes, la hago en la calle, me junto en el bloque tuyo, te grabo, pum, pum, y arranco. Cojo para New Jersey, grabo, pam, pam, cojo para Miami, pam, pam, grabo. Porque yo sí tengo la facilidad de que hasta ahora me pagan mucho. Por ejemplo, si tengo que ir a Miami, me pagan el vuelo, me pagan la estadía. Toda la vaina. Todo. Y me dan mi cuarto. Que esas son facilidades que allá se dan, pero aquí no. Exacto. Entonces, este muchacho, Braylin, sí, es una persona que trabaja en los medios internacionales de allá. Heavy. Bien. Entonces, él está bien metido en Univisión, esos sitios. Entonces, yo me estoy preparando en inglés para eso mismo. Para tú meterte en esa... A ver, José. A ver, tú sabes. ¿Tú te imaginas que me metido allá colado y ya después que le moja? No, Don Francisco a los 30 años. Hablando inglés. Y yo que tengo un inglés medio adelantado. Dale un poco. How are you? I'm very well today. Yo sobrevivo con eso allá. I'm hungry. Es que eso es lo importante, loco. I'm hungry. Give me $1, please. Ya con eso tú llegas lejísimo. Oye, lo primero es que él está pidiendo que le den comida. Que le den cuarto. Lo segundo es que si no le dan comida, que me den aunque sea $1. El pasaje. No me voy a morir allá, papá. Sí, no, está bien. Ya le empezó bien. Está pidiendo comida. Cualquiera le puede pasar un vaina de comida. Claro. Cualquiera le puede $1. Ya le va bien. ¿Me entiendes? Ahí yo me muevo y me mantengo estable de la barriga. Sí. Además, tiene el color de los tipos que meten presión allá, los morenos también. Sí, pero qué presión bajo te lleva allá. Presión no, porque si todos los tigres son de gangue, yo voy a tener que comprar. presión. Te van a galletear. Te van a galletear feo. Dice tipo, tú de bacano, en un freestyle, vos sabes que como dice aquí Bill, allá esto es real. Si en verdad tú pusiste un huevo, fácilmente te borran. Sí. Y si tú te metes di que en uno de los coros de Bill y di que hay una improvisación, hay par de gritos. Y que hago una bulla. Y me mira, digo. Te dice, oye, no voy a ser más. I'm sorry. ¿Ya? ¿Qué pasa? No, está bien, está bien. Chema está bien. ¿Cuándo hay fecha para empezar lo nuevo? Sí. Ya en el año que entra, febrero por ahí, si Dios quiere. Es lo que estén buscando de cuarto ahora, ¿eh? No, me estoy buscando. Y lo que a mí me gusta más es que en Estados Unidos cualquiera trabaja lo que sea y se busca su cuarto. Claro. Y nadie mira a quién. Yo duré 2 meses sin recortarme. 2 meses sin recortarme. O sea que allá uno se mete un vaina por aquí, claro. Nada más gente ve los ojos así. Yo duré 2 meses sin recortarme para ver qué es lo que es. Chema, ¿cuánto tú pagas de barbería? Un ejemplo, un día normal. No, un cerquillo, son los panas que me lo hacen. La gilet. ¿Tú sabes cuánto cuesta la de los recortes? La gilet. Son 10 pesos. Yo freno con la gilet. 10 pesos. Cheito, ¿qué es lo que es? Aquí está la gilet. No, tengo 3 adelante, no le pare. Igual dame la mitad, igual dame la mitad para cuando yo vuelva. ¿Tú sabes cuánto cuesta un corte ya? Sí, sencillo. 25, 30 dólares. 25, 30. Si van de Guaribó a 35, 40. Tú lo cuentas, 2,000 pesos llevas por un corte. Tú te lo das aquí. No, yo me hago rata y me hago mi cerquillo, vaina económica atrás, porque uno lo que va a buscar para allá, para traer para acá, y tú vas a buscar para dejarlo allá. Lo primero cuando Chema llegue, cuando él entra en una bodega, dame una papita que él vea que diga $1.99, va a ser así. Vale más que allá, no. No me de eso. Allá son hasta 25 pesos. 15. Tú estás. No lo va a dar. Pero después que tenga un tiempo allá, ya que tú te adaptes ya tú vas a entender de que el sistema es diferente, de que ya tú no estás aquí. Un tiempo bacano es pensar la pasión, oíste. No es de que de una vez así, de que no. Che, por una botella de agua $1. Chiquita, la chiquita. Sí, $1, una botella de agua. 50 y pico pesos, eso está aquí a 15 pesos. Bueno, Chema, que tú estás allá, después que tú estás allá, está allá. Bill. Te vas a morir de hambre. Bill, ¿tú estás casado allá? Sí, tengo mi esposa. Pero vaina seriedad y que... Mi esposa, tú puedes revisar el TikTok. No, pero tú entendiste lo que yo te dije. Y la niña, loco, yo soy fan de esa niña. A la hija mía, si tú quieres, en el año que entra se va conmigo. Hoy la inscribí en el Dominican americano. Ey, yo estudié ahí inglés, Chema. ¿Y tú sabes inglés, bro? Pero ahorita le das. Ay, carajo. Sí, hay que preparar a los muchachos antes de ir. Mi opinión es, para todo el que te doy esta entrevista, bueno, mi sugerencia, realmente. Si usted va a llevar a un menor de edad para Estados Unidos, 3 o 5 meses, prepáralo con el inglés básico, por lo menos, para cuando llegue allá no le hagan el real bullying en la escuela, porque los niños sufren mucho con los bullying. Sí. Cuando tú no sabes el idioma, los carretes se ponen delante de ti. Tú me dices, yo te digo, delante de ella, diciéndole, mira, este gordo, este fea, que si yo, que tú en el aire, así que... Sí, pero Bill, eso se ve en estos tiempos ahora, porque antes el bullying, en mi tiempo del colegio no existía el bullying. No, pero allá pero yo independientemente aquí, aquí tú me dices. Es que aquí no le paran. Y este maldito flaco. Un tabanón entre el huevo y el hoyo. Pero es que este es el país que más sobrenombre hay. No, eso no es nada. Está bien. Pues mira cómo te entraste en la entrevista diciéndole a gente que si se besó con un hombre. Ese que yo es. No, espérate, pero ponte listo. Eso es allá, loco. Eso es allá que se vive de eso. ¿Tú crees que allá la gente se suicida de depresión? Sí. ¿Tú has visto gente aquí que se suicida de depresión? Chema, ya, ni por la olla, que es lo peor que hay. La peor enfermedad, que la olla. Tú estás ni por eso. La gente resiste así. Dame. Hey, Bill, no me voy a suicidar. Antes de finalizar, quizá hay gente que tiene esta curiosidad. Medios de comunicación de aquí, de República Dominicana, te han echado el guante, te han hecho ofertas interesantes para tú bajar para acá. Quédate aquí. Antes de irme, sí, la gente de Telemicro, eso cuando yo estaba empezando a hacer la entrevista, que estaba metido, después hice la vaina de los cortometrajes, ellos querían que yo hiciera los cortometrajes para ellos, pero tú sabes cómo trabaja Telemicro. Explícanos. Pásame el nombre, pásame el filme aquí, nosotros somos los dueños de todo. Y tú produces como nosotros te digamos. Entonces así no entré. No, es una trampa. No, el mejor medio real son las redes sociales. Son las plataformas, claro. Nadie me habla de más nadie, las redes sociales. Hay que aparezca un canal en la vaina que te va a poner algo extra, pero con la condición de que te convenga, tú entras. Pero tú no te puedes encerrar donde tú tienes tu libertad de expresión como tú quieras. Claro, tú te acuerdas cuando tú quieras, graba cuando tú quieras, tú eres jefe de tu misma vaina, cobra lo que tú haces. Es real. cobra lo que tú haces. Si tú hoy, si tú sabes que es mensual, tú haces 10 videos y te dejan $500, tú haces 10 videos. ¿Tú quieres hacer más cuarto? Haz más videos. Haz más videos, claro. ¿Tú quieres hacer menos? Haz menos. No, yo no quiero joder mucho. Yo quiero joder mucho y también me voy a buscar un por otro lado. Y voy a irme por un risol. Lo hace. Bill, bueno, la pegada de Brea Frank en Estados Unidos, ¿es real? No, yo pregunto. Está bueno, porque, está bueno. Sí, porque él viene para acá ahora. Ustedes están allá, ustedes. Sí, uno está aquí, uno no sabe. Esa emisora, atención, Univisión Radio. Sí. Esas emisoras ni se escuchan por internet en República Dominicana. ¿Cómo así? Pero es real. Él está mintiendo. Univisión Radio, esas emisoras ni tienen, no hay forma de escucharla en República Dominicana. Sus emisoras. Bill, ¿está pegado, sí o no? Mira, pues sí. Pero ¿cómo tú ves que Brea va a hacer un programa? Brea tiene que venir para acá realmente. Ajá. Tiene que soltar Estados Unidos y venir a RD. No, porque realmente él se busca, él le paga su cuarto. Pero el sonido y la vaina, lo que a él le gusta, el aparataje está aquí. Okay. Yeah. Y por ese aparataje tiene más valor lucrativo dentro del mercado que allá. No, porque hay algo que la gente también no ha asimilado. Entre más tú consigues, tú más gastas. Claro. Y con un picapollo, ya tú quieres un McDonald's. Está consiguiendo. Claro. Gasta 500, va a gastar 3,000. Ya tú no vas a ver hacerlo, tú quieres un wiki. Tú quieres VIP, tú quieres velita. Tú quieres andar bien montado, tú quieres el aire, tú no quieres el abanico. Ya tú no quieres que se te vaya la luz, compra un inversor. Es así. Ya, es más, voy a mudarme donde no se va la luz. ¿Entendiste? Ah, la cosa va cambiando. Por eso es que va avanzando. ¿Tú entiendes que él debe de coger un tiempo para acá? Claro que sí. Claro, porque Brea era Brea, acuérdate. Claro. Y no fue que él cayó ni nada, fue que él abandonó. Fue ready. No, porque además de la propuesta que le hicieron era buena también, cualquiera se va. ¡Aplausos para Bill Productions! ¡Es mentira! ¡Qué bobo! Nuevo Instagram, el TikTok está prendido también. Mierda, sí, nuevo Instagram. Ya tú sabes. Música Barreal TV en Instagram y en TikTok, Música Barreal rayita abajo. Síganme porque imagínate, no tengo nada de seguidores ya ahí. Wow. Desde culado. Diablo. Popo, seguimos aquí. Somos la plataforma Marca País. El programa Marca País. Marca País. El gobierno urbano.